Esta semana la liturgia nos ha puesto en la primera lectura un libro del Antiguo Testamento poco conocido, pero fascinante, uno de los pocos que son del género apocalíptico, el libro de Daniel. Hemos visto a lo largo de estos días cómo este profeta tiene ese don de Dios para interpretar sueños y visiones, y hoy tiene una visión que parece sacada de la película de Godzilla contra los monstruos. La visión de cuatro bestias con un aspecto monstruoso. La primera es un león con alas de águila, la otra es un oso sanguinario carnicero que mastica tres costillas entre sus fauces, luego es un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, y luego una bestia indescriptible que tiene colmillos que todo lo destrozan, patas de hierro que todo lo aplastan, de la que le salen 10 cuernos, y luego de entre esos 10 cuernos, como si no fuera suficientemente macabra la visión, le sale un cuerno más que derrumba otros 3, y luego de ese cuerno salen ojos y empieza a proferir blasfemias contra el Señor. Son visiones terroríficas que el lector inexperto puede leer y decir: Dios santo, la Biblia está anunciando que de veras van a salir monstruos del mar y van a devastar las ciudades como en las películas de ciencia ficción. Bueno, ya después vienen los que saben interpretar estas visiones, personas que tienen formación teológica, que entienden de los géneros literarios de ese tiempo, que entienden el contexto histórico y con una sana visión teológica, apoyada en la doctrina sana de la Iglesia, pueden dar la interpretación de esto. Hoy sabemos que es un lenguaje apocalíptico que a través de símbolos, de claves, imágenes, nos habla de realidades que pasaban o que están por suceder. En este caso, entendemos que esas bestias representan los grandes imperios que azotaron al mundo en esa época. El león con alas de águila representa el imperio babilónico, que era un imperio de gran esplendor. Por eso se junta la imagen del león, rey de la selva, con el águila, reina de las aves, representando la majestad y el esplendor de ese reino, que luego vino a ser derrocado por un reino que fue menos esplendoroso, pero más violento, que fue el reino Medo-Persa. Estos representados por el oso sanguinario y las tres costillas que están en sus fauces representan los tres reinos que derribó este imperio de los persas. Luego sigue la imagen del leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas, que representa al imperio griego, bajo Alejandro Magno, que con gran inteligencia, lo que representan las cuatro cabezas, se extendió con gran rapidez, lo que representan las cuatro alas. Las cuatro cabezas del leopardo también representan las cuatro partes en que se dividió el imperio tras la muerte de Alejandro Magno. Pero luego viene la bestia más atroz y destructiva de todas, que representa el imperio romano, que bien sabemos por la historia que sometió a tantos pueblos en la opresión. Los cuernos representan los emperadores, los reyes, uno de los cuales vino a derrocar a otros reyes y que persiguió y atormentó tanto al pueblo de Dios. Son imágenes que hay que saber interpretar. Luego vendrán la imagen del Hijo del Hombre, que es el que vence, el que establece su reinado. Desde el Antiguo Testamento ya estamos asomándonos a lo que vendrá con Jesucristo. Pero bien, si estas imágenes tenemos que interpretarlas conociendo de historia, conociendo de lenguaje bíblico, Jesús hoy en el Evangelio nos habla de imágenes que no necesitamos mucho más que el sentido común para saberlas interpretar. Que estemos atentos a los signos de los tiempos y sepamos entender que el reino de Dios está cerca. Y para eso no ocupas ni ser clarividente, ni ser un académico, simplemente tener algo de percepción. Así como se necesita simple sentido común para saber que ya estamos en invierno, o que ya se acerca el verano, o que se avecina una lluvia. Cualquier ama de casa o cualquier persona sabe cuándo
un alimento está echándose a perder, cuando un edificio está próximo a colapsar, cómo una persona está dando signos de estar próxima a la muerte. Digo, no se necesita un don especial para entenderlo. Y nos pide Jesús que estemos atentos a los signos de los tiempos. Y creo que esto se aplicaba para la gente de su época hace 2000 años, aplica tanto para nosotros, que estamos viendo signos, que ya están sucediendo tantas cosas que anunció y que nos hablan de que el fin está cerca. El fin del mundo, así como lo conocemos, está ya sucediendo. ¿Qué diferencias hay entre el mundo en el que tú creciste con el que hay ahora? Las diferencias son brutales y lo estamos viendo. Y sabemos que esta no es una época de cambios, es un cambio de época donde tantas cosas que hasta hace no tanto se creían imposibles ya están ocurriendo. ¿Y qué va a pasar cuando esta generación de jóvenes que hoy tanto nos preocupa sea la que esté al frente del mundo, en la política, en la economía, cuando ellos lleven la dirección de este mundo? ¿Qué va a pasar cuando tome más fuerza la ideología de género, estos nuevos modelos económicos, el populismo en el mundo, cuando avance esta falta de fe, este abandono de todas las religiones o el avance de otras religiones no cristianas? ¿Qué va a pasar cuando la ciencia nos rebase, ahora que estamos viendo con admiración y preocupación eso de la inteligencia artificial? Que qué padre, pero no es un balazo en el pie que se da a la humanidad. Ya tenemos signos cada vez más claros de ese tan anunciado cambio climático. ¿Qué va a pasar cuando nos veamos rebasados? Cuando estas cosas que se veían tan lejanas ya estén ocurriendo, vemos signos de los tiempos en todas partes. ¿Y dónde estaremos aquellos creyentes que quedemos de pie cuando todo esto ya sea una realidad? Pues hoy es muy vigente eso de renovarse o morir. Muchas formas de vida que hoy hasta hoy dieron resultado, hablo de trabajos, hablo de profesiones, si no se actualizan, si no se suben al tren de las tendencias modernas, pues en poco tiempo quedarán obsoletos. En muchas cosas aplica eso de que renovarse o morir, pero en el campo de la fe, aquí es permanecer fieles hasta morir. Pueden cambiar algunas estructuras que ya no responden a estos tiempos, pueden cambiar algunas formas de expresar, pero en medio de la inestabilidad de este mundo, el único que permanece siempre el mismo, que su verdad es eterna e inmutable, es el Señor. Por eso, no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo que todo lo quiere ajustar a sus intereses, para el que todo es relativo, para el que no hay nada eterno. No nos ajustemos a este mundo y aquellos creyentes fieles serán los que al final reinen con el Señor, cuya promesa de que será el vencedor en medio de la gran tribulación que se avecina para el mundo está de pie, está vigente. ¿Sabemos interpretar esos signos? ¿Y estamos a la altura de lo que ya está sucediendo? Pues que el Señor nos encuentre fieles y que no nos hayamos amoldado a aquello que son solo signos de destrucción y perdición. Hoy lo que está sucediendo sería comparable en el libro de Daniel a un monstruo de 1000 cabezas, el más terrible de todos. Pero sabemos que el Cordero es el que saldrá vencedor y quienes hayan perseverado en él también. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.